Batalla constante de todos los días y económicamente, y hay que destacar la perseverancia, es lo que hay que tener, ¿verdad? Y cada momento surgen problemas, y si uno no supera, lo primero que uno quiere hacer es desistir, ¿verdad? Entonces, estamos a punto de culminar y bastante feliz con esto, ¿verdad? Este es un requisito que tenemos que cumplir, la asistencia legal comunitaria, a partir del penúltimo, y luego ya cumplimos con esta etapa, ¿verdad? ¿Esta asistencia en qué exactamente consiste? ¿Cómo es esa experiencia? Y puede ver, aquí estamos frente a la facultad, ¿verdad? Y las personas se van quedando, y si tienen alguna duda, alguna consulta con relación a sus derechos o algún problema que tengan, nosotros estamos acá para asistirles, ¿verdad? Y direccionarles al conducto correspondiente. ¿Y qué tipo de consulta es lo que más frecuentemente la gente se acerca junto a usted? Porque el derecho se divide en varias áreas. Y justamente ahora, por pura coincidencia, antes de que montemos toda esta mesa aquí, ya se acerca la señora y tiene un problema familiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más hay. ¿Sería área penal? ¿O en los civiles? Penal. Sí. Entonces, lo que más consulta es sobre problemas familiares, ¿verdad? Ahora, estos temas de despidos laborales, eso también es un área de derecho, ¿verdad? Sí, suele surgir bastante, ¿verdad? Como sí. Te digo, todo tipo de consulta recibimos aquí, ¿verdad? Y aquí con el profesor, con su apoyo, estamos guiándole a las personas, ¿verdad? Exactamente. Ahora, finalmente, están ya a punto de recibirse. ¿Cómo ha sido durante estos últimos 5 años para Freddy Machado? Y lo que nos hacía antes, nosotros nos conocemos bastante tiempo, ¿verdad? Lo que nosotros menos hicimos en tiempo de radio es leer, ¿verdad? Y lo que yo tuve que aprender en estos 5 años es aprender a leer, lectura, ¿verdad? Entonces, no hay otra. Y esto es una constante. Para quien quiere estudiar derecho, la constante es leer, formarse siempre, ¿verdad? La Constitución Nacional, Machado. Todo tipo de lectura, leyes, lo que sea, ¿verdad? Si no se lee, es difícil esta carrera, ¿verdad?